Ahora nos encontramos con el capitán del conjunto soquero y autor del, en este caso, del 1-3 en lo que fue el encuentro de hoy en su momento, con Erwin Jiménez. Erwin, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Erwin, bueno, partido, yo tendré que decir que fue de locos, porque la verdad que después de un 0-3, creo que era el minuto 50 de la segunda parte, el equipo, bueno, luego llegaron las expulsiones, no sé si se pudo haber condicionado el encuentro, pero llegáis al minuto 90, lo empatáis y lo perdéis en el descuento. Sí, al final, como estábamos diciendo ahí en el vestuario, pues morimos en la orilla. Hicimos lo más difícil, que es el empate, el 3-3, y al final, por un fallo colectivo, pienso yo, pues nos meten en el cuarto y se llevan el partido. Quizás el equipo, Erwin, en la primera parte, que compitió muy bien, la verdad que llegasteis, dominasteis, pero es que esa Miguel, cada vez que llegó, os marcó. Yo creo que quizás no estuvisteis finos en los marcajes. Sí, finos, y aparte que ellos tienen bastante pegada, hay que ser realistas. Es verdad que yo al principio vi un partido muy nivelado, pero la diferencia fue que ellos, cada vez que llegaron, las dos veces que llegaron, nos marcaron los goles. Uh-huh. Bueno, Erwin, ahora no va a haber parón de momento, vas a seguir entrenando porque habéis adelantado el encuentro contra el Busaná la próxima semana, el próximo viernes en el Clementina de Bello, partido muy complicado ante, yo creo que uno de los máximos favoritos para el ascenso, como es el conjunto de Busanada, a intentar, a ver si podéis dar la campanada y sacar algo positivo. De todas maneras, siempre es un partido de rivalidad, y aunque la clasificación diga lo contrario, siempre puede pasar cualquier cosa. Sí, es un partido de rivalidad, de complejidad, y casi es un derbi también, porque la Soca Busanada, aquí empatamos 2-2 y vamos a ir allí con nuestras armas e intentar, pues, llevarnos el partido. Somos las Socas y tenemos que ir a todos los campos e intentar, pues, sacar los 3 puntos. Erwin, hoy ha sido el primer partido de la segunda vuelta. El equipo con 30 puntos a estas alturas, para ti, ¿cuál ha sido el balance de lo que el equipo ha hecho todavía en esta primera vuelta? ¿Crees que no estás satisfecho? ¿Crees que el equipo puede subir un poquito más? Yo creo que podemos dar un poquito más todos, y las aspiraciones era estar un poquito más arriba, estar metido un poquito más en el medio. Y es verdad que nos hemos desenganchado un poco de los que están ahí para luchar ese cuarto puesto, pero queda una segunda vuelta entera, y los puntos que perdimos contra, que podíamos haber ganado en la primera vuelta, pues lo intentamos sacar esta segunda vuelta e intentar, pues, quedar lo más arriba posible y no quedar en tierra de nadie, porque al final, si a mitad de temporada ya te quedas en tierra de nadie, pues es complicado. Entonces, intentar engancharnos esta segunda vuelta, ganar todos los partidos posibles e ir para arriba. Bueno, veo que eres ambicioso y eso siempre es positivo. Nada, desearte un buen fin de semana y mucha suerte para ese partido del próximo viernes. Muchas gracias.